Hola, ¿cómo están? Mis lindas amigas, mi lindo público, Sharmila, Nudos y Manualidades, con ustedes y les doy la bienvenida a este su canal. Miren acá, mis bellas amigas, estamos presentando el día de hoy este hermoso vestido de fiesta. Para empezar, a este vestido le hemos utilizado base para que lo vean ustedes así, que está bien elevado, pero aún así tiene más bueno, le hemos trabajado bien pomposo nuestro vestido. Nos quedó bellísimo. Trabajado con el color blanco y con el color lilita o morado, ¿cierto? Morado claro. Ahí está, miren, les muestro más de cerca para que lo puedan ustedes observar. Precioso, precioso nuestro vestido. Y en su cabeza un detalle, un lacito con una flor para que haga juego al vestido. Le hemos puesto sus accesorios, lacitos, piedritas, ¿cierto? Y acá también florecitas, igual que los lazos que también lleva, para que pueda resaltar. Nos quedó bellísimo, un punto también súper fácil, súper sencillo de trabajarlo, ¿sí? Lo único que este es un vestido de fiesta, con más vuelo, con más detalle, más precioso, más lindo, ¿cierto? Esperando siempre que los trabajos que realizo les guste de veras. Siempre los trabajo con mucho cariño para todas ustedes, mis lindas amigas. Y tu amiga que me estás mirando, te invito a suscríbete a mi canal Nudos y Manualidades. Bien, ahora sí, mis amigas, les invito ya a ver el paso a paso de este hermoso vestido de fiesta en tejido crochet para nuestra muñequita. Bien, amigas, vamos a trabajar así este lindo vestido para nuestra muñequita. Y para esto voy a utilizar estos dos colores. Este color lila es un lila claro y mi color blanco. Para esto, saben que siempre trabajo con hilo delgado, recomendable para vestidos. Estoy acá utilizando un ganchillo 2.5, también una tijera. Ya, entonces vamos a iniciar, vamos a dejar el blanco a un costado y vamos a empezar a sacar el color lilita, porque vamos a iniciar con nuestro color lila. El vestido lo vamos a empezar de la cintura hacia arriba y ya luego de la cintura hacia abajo. Aquí empezamos entonces y un punto de inicio. Luego realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cadenas y voy a seguir trabajando un total de 25 cadenitas. ¿Ya? Bien, entonces lo avanzamos. Tenemos acá ya, miren, los 25 puntos cadenas. Vamos a trabajar adicionales 1, 2 y 3 cadenitas. Ahora yo acá cuento 1, 2, 3 aquí en la cuarta. Trabajo un punto vareta. Sigo avanzando y en la siguiente cadena trabajo un punto vareta. Siguiente cadena, un punto vareta. Voy a trabajar así toda esta primera fila. Ya, esta es una primera fila. Toda esta primera fila voy a trabajar varetas. ¿Ya? Lo terminamos. Aquí hemos terminado mi primera fila y miren acá, yo tengo un total de 26 puntos porque las tres cadenas que realicé adicionales corresponden a una vareta. Entonces, aquí voy a hacer un punto deslizado y voy a cortar. Voy a trabajar ahora mi siguiente fila con el color blanco, ¿ya? Punto de inicio y empiezo. ¿Dónde empiezo? Aquí, donde trabajé mis tres cadenas. Ahí empiezo trabajando también 1, 2, 3 cadenas, que llega a ser la primera vareta. Y voy a trabajar un punto vareta en cada uno, ya en cada uno de cada punto de la fila anterior que he realizado. O sea, voy a trabajar, mejor dicho, mis 26 puntos.
ya en esta fila. Bien, entonces lo terminamos y luego, llegando acá al final, hago un punto deslizado y corto. Y luego voy a trabajar una fila 3 con el color lila, ¿ya? Bien, entonces lo avanzamos. Ya miren, ahí ya hemos terminado así entonces la fila 3, ¿sí? Hemos trabajado, como ven, la primera fila con nuestro color lila, la segunda fila blanco y la tercera fila lila. Ahora voy a trabajar mi fila 4. Para esto voy a pasar acá y trabajar mis punto bajo y luego dos cadenitas. En esta fila vamos a hacer aumentos, ya. Entonces voy a primeramente a trabajar puntos varetas, son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren, 9 puntos varetas que estoy trabajando parejito. Igual los 9 últimos voy a trabajarlo igual que estos. En la parte de acá del medio voy a aumentar. Entonces ahora acá empiezo como si fuera mi primer punto, ¿ya? Vamos a aumentar, es un punto vareta, un aumento. El siguiente es un punto vareta, 2 aumentos. El punto 3 es un punto vareta, un aumento. El punto 4 es un punto medio vareta. El punto 5 es un punto medio vareta. El punto 6 es un punto vareta, un aumento. El punto 7 es un punto vareta, 2 aumentos. 1, 2. Punto 8, un punto vareta, un aumento. Miren, esta es la parte del medio que estoy utilizando 8 puntos, ¿ya? Yo tengo 9 a mi derecha, 9 a mi izquierda, serían 9 más 9, 18, más 8 puntos, 26, ¿ya? Esos son los 26 puntos con los cuales estoy trabajando nuestro vestido, ¿ya? Entonces, ahora voy a trabajar mis 9 puntos restantes. Entonces, ahí ya voy, 2... 3 puntos. De paso, este hilo sobrante dentro del tejido se pierde. Ahí son 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ven? Ahí están. 9 a mi derecha, 9 a mi izquierda y en el centro 8. Ahora, ¿qué voy a hacer? 1, 2, 3 cadenitas. Voy a pasar, doy la vuelta y vuelvo a trabajar mis 9 puntos. Vareta. Ahí voy. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. 9 puntos vareta. Ya, ahí tengo. Bien, ahora esta es la fila 5, ¿eh? Ahora vamos a disminuir. Entonces, como empezamos en el primer punto. En el primer punto fueron 2 puntos varetas y estoy trabajando ahora 2 puntos medios varetas. Lo 1. En el punto 2 fueron 3. Y acá voy a trabajar mis 3 puntos medios varetas. Ahí está. Ese fue el punto 2. Ahora, en el punto 3 fueron 2 puntos medios varetas. Los unos. En el punto 4 voy a trabajar un punto bajo. En el punto 5, un punto bajo. En el punto 6,
dos puntos, medias varetas. En el punto 7, tres puntos, medias varetas. Ahí, lo uno. Punto 8, son dos puntos, medias varetas. Lo uno. Y por último, termino mis 9 puntos. Finalizamos. Ahora voy a trabajar este lado. Para esto voy a trabajar acá. Punto bajo y punto bajo. En este punto, punto bajo. En este espacio de punto vareta, punto bajo. Ven acá en este encuentro. Punto bajo. Sigo, punto bajo. Punto bajo. Aquí ahora nuevamente. Punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Sigo acá. Punto bajo. Ahora en este punto. Punto bajo. Son dos. Y aquí en este mismo punto. Hago un punto deslizado. Paso al siguiente punto. Un punto deslizado. Al siguiente punto. Me deslizo. Y aquí ahora empiezo. Uno, dos, tres, es un punto vareta y sobre ese punto le hago un aumento. Miren, ahí están viendo ustedes, después de dos puntos estoy empezando, ¿ya? Entonces, en el siguiente trabajo un punto vareta. Siguiente, vareta, su aumento. Siguiente, un punto vareta. Siguiente, vareta y aumento. Bien, amigas, entonces esta primera fila que estamos haciendo lo vamos a terminar y lo que les quiero decir es que ya a partir de ahora ya estamos empezando a trabajar el vestido de la cintura para abajo, ¿sí? Miren, ya, y ¿qué sucede acá? Acá hemos trabajado uno y dos, dos puntos que hemos deslizado y hemos empezado en el tercero. Entonces, igual, yo voy avanzando, avanzando y acá también los dos últimos puntos los voy a dejar, voy a trabajar solamente hasta acá. O sea, yo tengo 26 puntos, dos menos, trabajaría solamente con 22 puntos, ¿ya? Bien, entonces lo avanzamos. Aquí vamos nosotros en la tercera cadenita, vamos a cerrar. Bien, yo les digo que, bueno, yo cierro acá porque ya aquí mi muñequita puede ingresar, ¿ya? Hay amigas que me dicen que sus muñequitas son las muñequitas que se utilizan, son caderoncitas. Bien, les comento que si es que en la primera vuelta que han dado acá no cierra, lo prueban, ¿cierto? No cierra, no se hagan problemas, mis reinas hermosas. Trabajan una segunda vuelta y luego trabajan una tercera y recién lo une. Y ya entraría la muñequita, ¿ya? Bien, entonces ahora sí, seguimos. Yo aquí ya cerré con un punto deslizado y sobre este mismo punto voy a trabajar un punto bajo. Así. Ahora hago 1, 2, 3, 4. 4 cadenas. Y cuento. 1, 2, 3, aquí. En el cuarto. Un punto bajo. Nuevamente. 1, 2, 3, 4. 4 cadenas. Y cuento 1, 2, 3 aquí. Un punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Y cuento 1, 2, 3 y 4. Punto bajo. ¿Ven? Hacemos 4 cadenas y en la cuarta un punto bajo. ¿Ya? Terminamos así la vuelta. Miren acá, les comento, ya hice mis 4 cadenas. Y al final es esto, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Este es el cuarto punto, pero uno acá, donde ya hice el punto bajo, ahí lo uno, ¿ya? Y luego, ahí terminé ya, en la segunda vuelta. Luego acá, hago un punto bajo, no, un punto deslizado. Miren, estamos acá ya, empezando ya la vuelta 3, porque la vuelta 2 ha sido donde hemos trabajado estas cadenas, ¿sí? Y aquí, en la vuelta 3. Entonces, aquí trabajo 1 y 2.
En este espacio trabajo un punto medio vareta. Otro punto medio vareta, dos cadenas y 6 medias varetas, ya van 3. Trabajo 4. 5. ¿Ya? 5 puntos. Ahora separo con 1, con 2 y con 3. Y acá. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego 1, 2, 3. 3 caen en separación. En el siguiente, 1, estamos trabajando los puntos medias varetas, ¿sí? Puntos medias varetas. 2, 3, 4 y 5. Mire, ya ahí ve. 3 cadenas, separo. Con 3 cadenitas. 1, 2 y 3 cadenitas. Y vuelvo a trabajar acá. En el espacio donde tengo mis cadenas. ¿Ya? Bien, entonces así. Esta es la vuelta 3, ¿eh? Lo vamos a terminar. Ya así, bien, ustedes hemos terminado vuelta 3. Y acá, miren, yo estoy con mis 3 cadenitas para cerrar. ¿Dónde cierro? Donde aquí levanté mis 2 cadenas. Ahí. Ahí cierro. Con un punto. Con un punto deslizado. Ahora voy a trabajar mi vuelta 4. ¿Cómo lo hacemos? Para esto me voy a deslizar al siguiente punto, que es este. Me deslizo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este primer punto no lo voy a trabajar. Voy a trabajar así, a partir del segundo. 1 y 2. Y yo acá realicé total 5, ¿cierto? 5 puntos. Entonces, sería 2, 3 puntos. Y 4 puntos medio varetas que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque el primer punto no lo he trabajado, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? En este espacio de cadenas voy a trabajar 1 y 2. Bien, o sea, he tenido 4 más 2 adicionales, 6. Entonces, ¿ahora qué hago? 1, 2 y 3 cadenitas. 3 cadenas que estoy separando. Y ahora trabajo nuevamente el siguiente. ¿Dónde voy a empezar? ¿Aquí en el primero? No. En el segundo. Paso ahí. Y trabajo. Un punto, medio vareta. Dos. Tres puntos, medio varetas. Y con este son 4. 4 puntos, medio varetas. Ahí. Y ahora acá, en mis cadenas hacia afuera, trabajo 2. 1 y 2, que total tendría 6, igual que aquí. ¿Ven? Nuevamente 1, 2 y 3. Y nuevamente dejo un punto y paso. Así, a trabajar. ¿Ya, mis amigas? Bien, entonces así lo vamos a terminar. Finalizamos. Ya ahí nuevamente, miren, estamos ya finalizando. Y ahora, donde cierro, en la segunda cadenita. Así, este ya es, ya recuerden, en la vuelta 4, porque la 1 fue varetas con aumento, la segunda fue las cadenas, tercera fue donde empezamos recién y esta es la cuarta, ya la vuelta 4. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Nuevamente me paso acá deslizándome, dejo un punto y aquí empiezo. 1, 2, es el primer punto, media vareta. Sería el punto 2, 3, 4 y 5. 5 puntos medios varetas. Miren, porque dejé 1, si no sería 6, ¿cierto? Y ahora, aquí, en estas cadenas, realizo 1 y 2. Aumenté 2 nuevamente, como en la vuelta anterior también que había aumentado 2. Nuevamente 1, 2. 3 cadenitas y acá dejo este punto y paso a este y trabajo un punto medio vareta, 2 puntos medio varetas, 3 puntos medio varetas, 4 puntos medio varetas, 5 puntos medio varetas y aquí en las cadenitas trabajo 2 puntos medio varetas. Miren, bien, entonces así
la vuelta lo vamos a finalizar. Bien, terminamos así y ahora volvemos a empezar. Ya me deslicé y empiezo 1 y 2. Sería un punto. Acá serían 2 puntos, medio varetas. Con este serían 3, 4, 5 y 6. Y luego acá afuera hago 2, 1 y 2 puntos, medio varetas. Ahí. Y luego voy a separar. Espérense, acá. Ya, y acá luego separo 1, 2 y 3. 3 cadenas. Y acá nuevamente paso acá este punto y trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora acá afuera trabajo 2 puntos medios varetas. ¿Ya? Bien, entonces así vamos a trabajar 1, 2 y 3. Vamos a trabajar así nuevamente toda la vuelta y como ven ustedes estamos en aumento. ¿Sí? En aumento empezamos con 5, luego aumentamos un punto más, ¿cierto? Porque disminuimos 6, 7, ahora estamos con 8. Y en cada vuelta voy a ir aumentando, pero voy avanzando. 1, 2, 3, 4. Ya trabajé 4 colores con blanco. Voy a trabajar hasta que tenga 7 colores en este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya trabajo 3 vueltitas más entonces con el blanco. Ya lo terminamos y ahí luego nos volvemos a encontrar. Bien, acá hemos cerrado. Acá voy a darle un punto deslizado y el hilo lo voy a correr así nomás. O si no, también lo puedo cortar. Mejor lo corto, ¿ya? Y lo corto. O correr, como se dice, y seguir trabajando. Miren, acá hemos trabajado nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 vueltas en aumento. En esta vuelta hemos empezado con 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tenemos ya 11. Ahora vamos a trabajar con el color lila. Ya he trabajado 7 vueltas con blanco. Ahora voy a trabajar con el lila 5 vueltas y voy a ir en aumento, voy a ir aumentando. Ya, entonces, ¿dónde empezaría? Como siempre se dice, dejando un punto, paso a este punto siguiente. Aquí y aquí empiezo. Con un punto bajo y luego con dos cadenas, no, con una cadena y paso al siguiente punto haciendo mi punto medio vareta, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver, fueron 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y acá serían 2. Entonces ya tengo 10 puntos. Y aquí afuera, 11 y 12. Ahora 1, 2, 3 cadenas. Y nuevamente vuelvo a trabajar dejando el punto de acá, paso a este y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9. Con este punto son 10. Y en las cadenas serían 2 más, que serían 11 y 12. ¿Ya? Miren, ven. Entonces estamos trabajando ahora con nuestro color lila. Vamos a dando las vueltas y vamos en aumento. Voy a trabajar, como le dije hace un momento, con el color lila 5 vueltas. ¿Ya? Bien, entonces lo avanzamos las 5 vueltas con nuestro color lila. Aquí están viendo ya, así hemos terminado de trabajar las 5 vueltas como hemos indicado con nuestro color lila. Ahora vamos a trabajar con el color blanco y vamos a trabajar 7 vueltas con nuestro color blanco. Ya, entonces para esto voy a empezar el primer punto, siempre se deja y paso aquí al segundo punto.
Y ahí voy a empezar. A ver, espérense. Aquí. Aquí voy a empezar y voy a trabajar acá. Un punto bajo y una cadena. ¿Ya? Sabemos que trabajamos con puntos medios varetas. Entonces ahí empiezo con mi primer punto. Aquí sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y hacia afuera 2 que serían por todo, 17. Si yo empecé con 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y estamos empezando con el blanco, 17. 17 puntos medios varetas, ¿ya? Entonces, mis amigas, así nosotros vamos a trabajar cada vuelta aumentando, aumentando. Ya saben que aumentamos acá 2 puntos y aquí dejando un punto empezamos. Ya entonces voy a trabajar así 7 vueltas con el color blanco. Ya estamos trabajando puntos medio varetas. Ya entonces lo terminamos las 7 vueltas blanco y después de ahí seguimos ya explicando nuevamente. Ya lo finalizamos. Bien, mis amigas, así miren nuestro vestido. Ya terminamos, como indicamos, con el color blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos ya 7 vueltas con el color blanco, 5 vueltas con el color lila y donde aquí habíamos hecho la división, 7 vueltas. ¿Ya? Ahí miren, el vestido va quedando precioso, así. ¿Ya? Entonces ahora vamos a seguir, vamos a trabajar ahora con el color lila. Y vamos a empezar siempre por la parte de atrás donde uno tiene el tejido, que es acá. Entonces yo aquí empiezo, a ver, hay que empezar desde este punto, ya, igual es acá, aquí en este punto. Entonces paso mi ganchillo y acá voy a darle un punto bajo y luego 2 cadenas. Ahora vamos a trabajar con los puntos varetas o puntos altos también llamados, ¿ya? Entonces hacemos acá un segundo punto. Voy a separar con 2 cadenitas y aquí mismo voy a trabajar 2 puntos en el mismo punto. Ahí están viendo. Así. Ahora voy a pasar dejando 1, 2, 3 aquí en el cuarto. Y voy a trabajar 2 varetas. 2 cadenas, 2 varetas, así, como ven ustedes, estamos separando después de 1, 2, 3 en el cuarto, 1, 2, 3 aquí en el cuarto, vuelvo a trabajar, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, ya en el mismo punto, estamos trabajando prácticamente lo que lo decimos abanicos de 2, Ahí, nuevamente dejo 1, dejo 2, dejo 3 aquí en este cuarto punto. Vuelvo a trabajar 2 varetas, 2 cadenas y 2 puntos varetas o 2 puntos altos. Así, nuevamente 1, 2, 3 aquí en el cuarto. Trabajamos 2 puntos varetas. 2 puntos cadenas que separo y en el mismo punto 2 puntos varetas. Ahí. Y nuevamente 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 acá. En este cuarto punto. 2 varetas. 2 cadenas. 2 varetas. Así. Y nuevamente contamos 1, 2, 3 y aquí, tocaría aquí, en este punto, trabajar
después de 4 puntos, después de 3 puntos, en el cuarto empezamos a trabajar, ¿ya? Entonces, miren ustedes, acá estamos ya terminando esta parte de acá y vamos a trabajar así toda la vuelta, miren, así, ¿ya? Entonces, bien, lo terminamos toda la vuelta, ¿ya? Bien, mis amigas, miren, acá ya estamos ya casi cerrando. Tengo esta cantidad de puntos y vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, tendría que hacerlo acá, pero lo voy a hacer en el siguiente. Ya, lo voy a hacer en el siguiente, en el quinto. Ese es para cerrar ya. Sí, acá. Igual también así ustedes lo hacen. Ya, ahí hago mis dos varetas. Separo con dos cadenas. Y luego realizo mis dos varetas. Así. Y acá cuántos puntos me quedan, 1, 2, 3, 4. Y en el de acá, en el que voy a unir, serían 5, ¿ya? Entonces ahí cerramos. Miren, ven, se cerró. Ahora voy a trabajar la siguiente vuelta. Para esto me deslizo y luego acá, me deslizo acá. Y empiezo nuevamente, 1, 2, 3. La primera vareta, hago la vareta 2, separo con dos cadenas y aquí trabajo dos varetas, así, ya, y luego de acá tendría que, a ver, directo al punto, no queda bien, vamos a tener que, bueno, no sé, trabajarlo acá así, ya, de esta manera. Entonces una cadena, luego un punto bajo y una cadena, ya, así, ahí tengo dos varetas. Entonces nuevamente acá, miren que hago una cadena en este espacio, un punto bajo, una cadena, y aquí paso y trabajo nuevamente así, ya, dos varetas, dos cadenas, dos varetas. El punto se trabaja igual, pero con la diferencia esta vez de que para acá voy a trabajar, a ver, una cadena en este espacio, un punto bajo y una cadena para empezar nuevamente el siguiente, ya, miren, bien. Entonces finalizamos. Bien, amigas, así ya hemos terminado ya con esta vuelta. Bueno, les comento que como es otro tipo de punto y al que estamos trabajando, vamos a trabajarlo por vuelta, ya. Entonces esta es la segunda vuelta a la que hemos terminado. Ahora yo acá, a ver, estoy en el centro y lo que voy a hacer es deslizarme acá y ya luego empiezo con un punto bajo y luego trabajo dos cadenas. Vuelvo a trabajar acá un punto vareta, separo con dos cadenitas y trabajo dos varetas, 1 y 2. Ahora aquí voy a separar con dos cadenas y voy a ir acá al punto medio y voy a hacer un punto bajo, luego dos cadenas y paso acá y vuelvo a trabajar mis dos varetas, dos cadenas, dos varetas, vuelvo a trabajar 1 y 2 cadenas, paso a este punto y hago un punto bajo, dos cadenas y trabajo nuevamente así. Esto llega a ser ya la vuelta 3 con nuestro color lila. Bien, entonces vamos a terminar así toda la vuelta. Una vez que termino esta tercera vuelta, voy a cortar mi hilo porque luego voy a trabajar con mi color blanco, ya. Entonces terminamos así toda la vuelta. Miren, así, mis amigas, ya hemos terminado como indicamos las 3 vueltas. A ver, en la primera vuelta hicimos 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y luego después de 3 en el cuarto trabajamos nuevamente. En la segunda vuelta hicimos 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y una cadena que separamos, un punto bajo, una cadena que separamos. En la tercera vuelta hemos trabajado 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas de separación, un punto bajo debajo y dos cadenas de separación y nuevamente hemos trabajado. Dijimos que al terminar la vuelta hiciéramos un punto deslizado y cortáramos. Hemos terminado de trabajar ahí nuestro color lila. Ahora voy a trabajar con mi color blanco.
aquí está mi hilo donde yo he terminado. Entonces me voy acá, me posiciono aquí en el medio y empiezo. Punto bajo más dos cadenas. Trabajo una vareta, mis dos cadenas y mis dos varetas. Ya nos, de acuerdo a lo que hemos estado trabajando, ustedes están viendo que solamente hemos trabajado estos puntos iguales. Lo que está cambiando es aquí, en este lado, donde estamos haciendo nuestro aumento. Entonces, acá voy a trabajar ahora 1, 2 y 3 cadenas. 3 cadenas de separación. Debajo de este punto voy a trabajar un punto bajo. Y nuevamente vuelvo a hacer 1, 2 y 3 cadenas que separo. Y paso nuevamente acá y trabajo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Y luego hago 1, 2 y 3. 3 cadenas de separación, paso este punto y mi punto bajo. Miren. Bien. Como le dijimos, en la parte del medio, estos puntos son los que van cambiando y van aumentando. Ya, mis amigas, entonces así voy a ir trabajando toda la vuelta. Voy a trabajar también con el color blanco 3 vueltas, les comento. Y en cada vuelta voy a ir aumentando. Ahora tengo 3, en la siguiente tendré 4 y en la siguiente vuelta voy a tener 5. ¿Ya? Bien, entonces terminamos las 3 vueltas aumentando. Ya, aumentando con el color blanco. Bien, amigas, ya terminamos así. Entonces, como indicamos, las 3 vueltas completas con nuestro color blanco. Ahí lo tienen. Y ahora vamos a trabajar las 3 últimas vueltas con el color lila. Entonces aquí está ya nuestro color y empezamos con un punto de inicio y siempre buscando el lado de la parte de atrás. Entonces empezamos por aquí, ya por aquí fue donde el hilo lo escondí. Entonces empezamos haciendo un punto bajo y luego 2 cadenas y aquí vuelvo a trabajar mi segunda vareta. Hago mis 2 cadenas que separo y trabajo ahí las 2 varetas, ¿ya? Y de acá voy a pasarme acá al siguiente, así, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, así, miren, así vamos a trabajarlo. Nuevamente lo voy a, aunque bueno, que para que estuviera muy ajustado, mejor lo separamos, ya lo separamos, a ver, separamos con una cadena y trabajamos 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, ya 1 y 2. Ahí, está bien, con una cadena lo trabajamos ya de separación y nuevamente una cadena que separo y trabajo aquí al siguiente punto, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, así, ya, así vamos a trabajar entonces toda la vuelta, ya, toda la vuelta trabajamos así, lo terminamos. Bien, aquí ya hemos terminado así la vuelta de nuestro vestido. Miren, tiene harto vuelo, el vestido está bien pomposo. Y acá vamos a trabajar la siguiente vuelta con el color morado. Como dijimos, son 3 colores con el lila, 3 colores con blanco y ahora nuevamente 3 colores con lila. Yo en esta vuelta he trabajado separando uno. Bien, ahora voy a trabajar 1, 2, 3, es la primera vareta, la segunda vareta, hago las 2 cadenas que separo, luego las 2 varetas. Y aquí ahora voy a trabajar de esta manera, una cadena, paso acá, una vareta, una cadena y luego paso acá y nuevamente trabajo mis 2 varetas, 2 cadenas,
dos varetas. Separo con una cadena en este espacio un punto bajo, una cadena de separación y sigo trabajando. Ya, entonces esta vueltita así la vamos a trabajar separando con una cadena. Ya, y luego vamos a trabajar la última vuelta, porque dijimos que son las tres últimas vueltas. La siguiente vuelta y la última, ¿cómo va a ser? Porque miren, si se dan cuenta, bueno, en este color lila hemos hecho con una cadena de separación. La segunda vuelta ya es como esta ya, la que hemos trabajado acá. Y luego la tercera va a ser con tres cadenas. Con dos cadenas, que hemos hecho con una, la siguiente va a ser con dos cadenas que separamos. Ya, entonces lo terminamos. Ya terminamos esta vuelta y la siguiente que sigue en el aumento con dos cadenas, punto bajo y dos cadenas. Ya, bien, finalizamos entonces las vueltas. Bien, amigas, miren ustedes, el vestido está bien pomposo, con harto vuelo, ya lo hemos terminado. Es un vestido súper lindo en el punto, y lo están viendo ustedes, ahí lo estoy mostrando. Sí, que le hemos matizado en dos colores, quedó precioso el punto, ahí lo están viendo. Y bien, en la parte de acá le vamos a colocar nosotros los botones. Falta colocar botones, son dos, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ya, entonces colocamos uno y luego colocamos el otro. Ya, para esto acá tengo mi aguja punta roma, con la cual siempre coso. También lo pueden ustedes poner broches, para que puedan ustedes ahí coser, o bueno, ya depende de qué es lo que lo quieren ustedes poner. Ya, yo siempre uso botoncitos para acá, para el vestido. Ya, entonces acá estoy ya midiendo ahí, siempre dos vueltas dándole para seguridad de nuestro vestido. Ya, entonces acá voy a darle otra pasadita y ya luego lo amarro. Ya, ahí ven, entonces acá ya estoy terminando ahí, y acá le doy un amarre doble para que quede bien ajustado. Y ya luego que termino con este botón, voy a colocar el otro. Ya coloco el otro y ya luego les muestro ya puesto también en la muñequita. Para este vestido vamos a utilizar, mis amigas, ya lo tengo publicado en tutoriales, ustedes ya lo han visto, a veces me preguntan, base. Voy a utilizar una base para este vestido, miren, ya, una base, ¿ven? Para que quede así el vestido voluminoso. Ya, entonces ya saben que se va a trabajar con base. Bien, entonces ahora sí coloco el otro botón y les muestro. Bien, mis amigas, miren, acá está nuestra muñeca puesta ya en su base, quedó precioso. En la parte de atrás quedó así, ya lo ven ustedes. Como le dijimos, este vestido se ha utilizado base. Ya, ahí está, muy lindo. Ahora le vamos a colocar un pequeño detalle. Miren, acá yo he preparado unos lacitos, ¿sí? Fáciles de realizar, ya saben, un pedazo de cinta, lo volteamos así de esta manera, damos la forma de un lazo y luego con nuestra silicona, estoy usando pistola, también se puede usar la silicona líquida, ustedes han visto que también he utilizado, le ponemos aquí en el centro. Ahí, y ya está listo nuestros lazos, he preparado. Entonces estos lazos lo voy a colocar, por decir, voy a echar un poco de silicona, lo voy a colocar acá así para que se vea precioso. Después tengo también estas florecitas, miren, bien lindas, que lo voy a poner aquí. Ya, entonces voy decorando mi vestido y luego les muestro. Ya, luego les muestro. Bien, entonces volvemos. Están viendo ahí, mis bellas amigas, precioso, precioso nuestro vestido. Miren, toda la vuelta le he puesto el decorado. Y ahora estas lentejuelas que he comprado también para darle, como se dice ya, el acabado. Se ve mejor, mira cómo brillan. Se ven preciosas. Miren, ahí la voy a colocar así.
¿Ve? Bello, bello, bello queda nuestro vestido. Ahí estoy decorando. Entonces, ya con esto, prácticamente ya nuestro vestido quedó completamente terminado, el vestido para nuestra muñequita. Yo la verdad pensé hacer un vestido sencillo, pero al final ve, utilicé base, porque yo siempre cuando pienso trabajar con base a ustedes les muestro desde el inicio, pero no pensé, pero conforme iba este vestido tejiéndolo, lo vi que tenía vuelo, así que por eso ya al final su base mejor, para que quede mucho mejor. Y miren, y ahí quedó bellísimo, bellísimo, bellísimo. Se le puede hasta hacer hasta un sombrero también, pero para mí suficiente con el vestido. Más bien sí, un lacito se le pudiera hacer aquí en la parte de la cabecita, así, para resaltarlo un poco, ¿cierto? Se mide siempre, ya les he dicho a ustedes, medimos el tamaño. Súper sencillo, práctico nada más. Ahí, y le ponemos un lazo y ya está. Ya, entonces le voy a hacer esto, y una vez terminado, ahora sí les voy a mostrar. ¿Ya? Regresamos. Mis bellas amigas, bueno, no se ve, lo voy a mostrar así de cerca mejor, miren, vean. Miren, ve, como les dije, un pequeño lazo de color, que lo haga mejor blanco, creo, para que resalte el cabello negro que tenía. Pero bueno, lo que le resalta es la florcita, sí. Ahí lo están viendo ustedes. Entonces ahí ya le estoy mostrando nuestra muñeca completamente terminada. Preciosa ella, quedó muy lindo. El vestido todavía tiene mucho volumen, si ustedes lo ven. Miren ahí. ¿Ven? Tiene volumen. Precioso, precioso este vestido que nos quedó para nuestra muñequita. Esta es la parte de atrás, ahí lo están viendo ustedes, los botones cruzados, ven, lindo, 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 precioso. Amigas, esta base ya está publicada en tutoriales, les comento, a veces me dicen, por favor, la base, ¿cómo se hace? Ya están publicadas en tutoriales, pero para mis amigas que recién están mirando en estos momentos nuestro canal con este vestido, les voy a dejar de todas maneras el enlace de las bases debajo del tutorial, sí, para que ahí lo puedan ustedes ubicar, ya, mis amigas, les voy a dejar el enlace, pero ahí lo tienen ya. Preciosa ella, muy hermosa quedó, linda, 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 preciosa. Bien, ahora sí, entonces, satisfecha siempre con los trabajos que realizo con mucho, pero mucho cariño para todas ustedes, mis reinas hermosas. Ya, entonces, en unos instantes volvemos para despedirnos, ¿sí? Ya regresamos entonces. Precioso nos quedó, sinceramente. Ya regresamos. No olviden siempre, dedito para arriba, ¿sí? Regreso entonces para despedirnos de ustedes. ¿Y qué les pareció? Súper bello, ¿cierto? Ya les, ahí les mostré la base que llevo. Es fácil, sencillo de trabajarlo, ¿sí? Bueno, para hacer base, sí. ¿Para qué? Para colocar ahí la muñeca, súper fácil. Cuando la muñeca está sola y para ponerle un parante, ese es el problema mío. Pero ya veré cómo acondicionaré un parante mejor para que quede bien parado también la muñequita. Pero miren, acá ve, está bien con su base. ¿Lo ven? Precioso. Quedó muy precioso. Ahí nos quedó muy lindo. ¿Cierto? Precioso. Bien, amigas, les invito también a que se suscriban a mi página de Facebook, Nudos y Manualidades. Ahí publicamos el enlace, publicamos las fotos. Les invito también a compartir los tutoriales, compartir la foto. También estamos en Twitter, les comento, ¿sí? Suscríbanse también a Twitter. Y también a ti, amiga, que me estás mirando por primera vez, quizá te invito, suscríbete a mi canal, Nudos y Manualidades. Les invito también a que me sigan por mi otro canal, Artes y Creaciones Chantal. Ahí sale mi hija, a veces salgo yo. Y bueno, también el otro canal es de tejidos, al igual que este canal, que es de tejidos también, ¿sí? Así que les invito. El enlace lo voy a dejar debajo del tutorial para que puedan ustedes así también ubicar mi otro canal de tejidos, ¿ya? Bien, ahora sí, Sharmila se despide entonces de ustedes. Hasta otro próximo tutorial. De aquí vamos a trabajar un bello tapete. Les comento para que sepa, porque me están pidiendo un tapete para principiantes. Vamos a realizar. Ya, mis amigas, bien, ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Yo las quiero a todos ustedes y gracias, gracias por el apoyo incondicional a este canal. Nos vemos.